Bueno, a mí me corresponde ahora tratar de, y es lo que estoy haciendo en la medida de mis posibilidades, naturalmente, de trabajar para mejorar el prestigio de una institución, el Congreso y en particular el Senado, que ha tenido insignes masones en la testera. Entre otros, Salvador Allende, que fuera presidente del Senado, que estuviera acá en esta misma sala, presidiendo el Congreso Pleno, entregándole la palabra al entonces presidente Eduardo Frei Montalva. Tarea que hizo con suma dignidad, con mucha sabiduría y perspicacia. En ocasiones en que el Congreso Pleno de nuestro país se realizó con plena solemnidad, con serenidad y facilitando el debate democrático y el intercambio de opiniones. Y por ese motivo, y agradezco a mis colegas parlamentarios que me hayan colaborado en ello, tratamos que en este reciente 21 de mayo, que estaba bajo el vaticinio de incidentes que podían llegar a ser bochornosos, pudiésemos retomar un espíritu republicano, un sentido de Estado, una comprensión de la tarea de legislar que va más allá de nosotros y que por lo tanto exige una responsabilidad que a veces en el tráfago del día a día se tiende a olvidar y que a veces se pierde. Yo he tenido como maestro, espero que no ofenda su memoria, siento como mi maestro al ex canciller Clodomiro Almeida, que era un ideólogo, pero que era un hombre muy sabio. Y tenía siempre palabras chilenas, dicho chileno, pero yo traté con él en el exilio, y era un hombre de una gran chilenidad. Y decía que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y tal vez el sentido republicano de la tarea del Parlamento no ha sido suficientemente repetido e insistido. Y tal vez yo también haya influido involuntariamente en que a veces nosotros nos hemos dejado atrapar en la vorágine mediática que al final se vuelve contra nosotros mismos. Porque los medios de comunicación son muy generosos, abren su espacio sin límite para poder reportear y trasladar a la persona, al ciudadano y la ciudadana, las incidencias de los pugilatos y de las batahola y de los conflictos y de los intercambios de opiniones y de los roces y de lo que dijo el uno y de lo que le respondió el otro. Y son generosos en eso. Pero también después son muy generosos para dejar por el suelo a los protagonistas de tales episodios. Entonces, eso ha llevado a un cierto deterioro del sistema político que es preocupante, porque como bien ha quedado de manifiesto tras las palabras de don Luis Riveros y del profesor Ferrell, la sociedad no puede avanzar sin contar con un gobierno que la dirija. La civilización humana hasta ahora no ha inventado la forma de autogobernarse. Es una utopía. Que la libertad humana se expanda de tal modo que las fronteras que limitan el ejercicio de la libertad se puedan diluir de tal manera hasta desaparecer. Que también en consecuencia desaparezca la necesidad que existan los gobiernos. Y que nos podamos que podamos decidir libre y soberanamente por nosotros sin ningún tipo de cortapisas ni limitaciones.
Pero esta utopía civilizacional todavía no es, no, no está a nuestro alcance, no hemos generado la utopía todavía. La sociedad sin gobierno lo más probable es que vaya a retroceder y no avanzar. Salvador Allende, acá el 21 de mayo del año 1971, expuso no su cuenta de gobierno, porque todavía era, tenía muy pocos meses, sino que expuso su idea de cómo podía la institucionalidad superarse a sí misma. Y expuso condensadamente su idea de la vía chilena al socialismo, que era un ejercicio teórico y práctico sin precedentes, que tenía como condición el que la institucionalidad fuera capaz de evolucionar, de aceptar, de soportar y de permitir el cambio de esas propias instituciones. Sabemos que no funcionó y que dicha experiencia terminó trágicamente el 11 de septiembre del año 73. Pero era una experiencia que estaba construida sobre la base del supuesto que la institucionalidad evolucionaba a sí misma. No que la institucionalidad caía destruida, no que se desplomaba, no que se quebraba, sino que iba a ser capaz de adaptarse al desarrollo civilizacional del Chile de entonces. O sea, que si nosotros miramos nuestra tradición, nuestra experiencia, no podemos llegar sino que a la conclusión que estamos hoy en la necesidad primero de restablecer el prestigio de las instituciones políticas y segundo, de poder pensar nosotros todos, la sociedad chilena en su conjunto, cuáles son los nuevos caminos que debemos emprender o que debemos descubrir. El profesor Rivero nos invita, yo acepto la invitación, a que podamos dialogar sobre una nueva constitución para Chile. Con el senador Andrés Saldívar hemos propuesto en el Congreso Nacional la formación de una comisión que pueda dialogar sobre este gran desafío. Porque yo estoy convencido que el desafío del sistema político no solo es comunicacional, no solo dice relación con lo mediático, no solo dice relación con las malas prácticas, con los malos comportamientos y su corrección, también dice relación con los cambios profundos que han ocurrido en el mundo y en nuestro país y frente a los cuales el sistema político no ha sido capaz de reaccionar. Por ejemplo, con la masificación del uso de las nuevas tecnologías, la sociedad, los ciudadanos, la ciudadana, hombres y mujeres, especialmente jóvenes, tienen acceso a un volumen de conocimientos que es imposible de cuantificar y que se eleva, pero cualitativamente muy por encima de la situación que había el año 90. Es decir, la base a partir de la cual la democracia se puede expandir, que es ni más ni menos que el conocimiento, la experiencia, la información, la cultura de las personas, hoy es millones de veces más que lo que era el año 90. Y sin embargo tenemos la misma institucionalidad en lo esencial, y en especial los mecanismos de representación institucionales siguen intocados, especialmente el sistema electoral. No es posible que con dos representantes por distrito específico, independiente si es más chico o más grande, eso no es en realidad el problema, es imposible que solo dos bloques puedan representar la diversidad y el pluralismo de la sociedad de hoy.
Eso es imposible. Pueden existir bloques mayoritarios, pero no es posible encerrar la sociedad de hoy solo en dos representaciones. Y entonces es evidente que tenemos un deterioro de la capacidad de representación del sistema político. Quisiera hacer una afirmación que podría parecer temeraria viniendo del presidente del Senado, pero me permito hacerla ante ustedes. Creo que tenemos una gravísima crisis de representación del sistema político en nuestro país. Gravísima. Y que es esencial dialogar respecto de los mecanismos y las transformaciones que son indispensables de emprender, y no a largo plazo, con el propósito de resolver esta crisis de representatividad. Y por eso hay que conversar y dialogar respecto de una nueva constitución, es fundamental. Pero también en el corto plazo debiésemos conversar de las tareas que tiene que emprender Chile en el próximo tiempo. La educación nos ha llevado a una sociedad segregada. Si hay algo que los gobiernos de la Concertación durante 20 años no fueron capaces de percibir, de captar, fue la crisis social que estaba generando la organización del sistema de enseñanza en nuestro país. Porque no cabe ninguna duda que la municipalización de la enseñanza es el sistema de organización de la enseñanza. No permite entregar una educación de calidad a todos los hijos de esta tierra. Y ha estructurado una segregación, una verdadera escala, en que hay uno que tiene una educación de excelencia, una de menos excelencia, una de un poquito menos de excelencia, una ya no de excelencia, y sucesivamente hacia abajo, hasta llegar a aquellos que tienen una pésima educación y que no están en condición, en consecuencia, de poder competir por la igualdad de oportunidades cuando les toque ellos encabezar su respectiva familia. Y por lo tanto salen a la calle a reclamar y a demandar y a exigir una nueva manera de organizar el sistema de enseñanza. Entonces, ¿vale la pena que el sistema político se consuma a sí mismo en pugilato, batajola, descalificaciones mutuas? No vale la pena. No solamente no vale la pena, es una falta de perspectiva feroz. Entonces, en este 50 años de una institución como la Gran Logia de Chile, yo les quiero pedir que nos ayuden a pensar y a dialogar y a trabajar para encontrar la manera en que el sistema político pueda hacerse cargo de los desafíos gigantescos que tiene hoy ante sí. Estamos de verdad, creo yo, en una situación en que tenemos exigencias sin precedentes, porque la sociedad cuenta con instrumentos y mecanismos que nunca antes tuvo, desde el punto de vista del conocimiento y la cultura, pero que desgraciadamente no se reflejan adecuadamente en el sistema político que la representa, que la debe orientar y que la debe dirigir. Tenemos que lograr un ejercicio irrestricto de la libertad de pensar, pero al mismo tiempo tenemos que fortalecer el Estado para hacer frente a los dilemas que está viviendo la sociedad chilena. No podemos ser una larga franja, una larga y angosta faja de tierra consumida en decenas de comunidades que no tienen respuesta. En Freirina, en el Maule, en Aysén, en Calama, en Calbuco. La Gran Logia de Chile ha sido una enorme contribución a nuestro país,
naturalmente no perfecta ni infalible, como lo señaló el profesor Rivero en su intervención. Las fuerzas políticas tampoco son, por cierto que no son infalibles. Las instituciones permanentes de la República tampoco lo son. Pero entre todos, en mi concepto, debemos crear la base conceptual, haciendo pleno uso de la libertad para pensar, que permita encontrar las definiciones para el Chile de los próximos 20 a 30 años. El Chile de la transición se cerró, pero ahora falta saber cuál será el Chile que viene una vez que precisamente terminó la transición. ¿Cuál es el país que seremos capaces de construir? Reciban mi respeto y mi felicitación por este 150 aniversario. Muchas gracias.